¡Paco! ¡Ayúdame con esto! ¡Prisa! ¡Aquí! ¡Echa una mano! ¡Los aquí, aquí! ¡Da prisa! Mira, ¡venga! ¡Vamos! ¡Alfred! ¡George! Bien, ¿qué buenas noticias puedo llevarle al banco? Aún estamos colocando vías. Pero no lo bastante deprisa. Hemos sufrido algunos reveses, pero nada importante. ¡Santo Dios! Contratar a los malditos chinos. No pueden ser más incompetentes para este trabajo. Si construyeron la Gran Muralla China, supongo que pueden construir un ferrocarril. De todos modos... Y voy a contratar a otros 2.000 chinos más. ¿2.000 más? Trabajan dos por el precio de un irlandés y encima se pagan su comida y el campamento. ¡Moveos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¿Querías verlo? Ahí lo tienes. Maldita sea. ¿Piensas que podrás cruzar eso en un año? Di a tus directores que no se preocupen. Lo conseguiré. Ellos no se preocupan, Alfred. Pero tú sí. Si no lo consigues, el banco se quedará hasta el último penique de tus activos y efectos. Y estarás arruinado. Gran, te juro que haré pasar el ferrocarril, aunque el último de mis hombres y yo muramos en el empeño. Una vez liquidados los intereses bancarios, dispondremos de $11.000 líquidos contra unos $20.000 en efectos pendientes de pago. ¡Malditos efectos! Enciérralos en tu último cajón. Mantén el cajón cerrado y la boca también. Josh Grant y la mitad de los directores del banco están abajo bailando y bebiéndose mi whisky, contentos e ignorantes. Los mantendremos así lo que haga falta, ¿entendido? Sí, señor. Y ahora, Edgar, saca el calendario de las obras. Sí, señor. Le saludo, caballero. Siempre con sus bromas, es incorregible. Por culpa de sus inversiones. El otro día me hizo lo mismo. Gracias. Señoras, he venido a arruinar vuestras hermosas figuras. ¡Oh, es perverso! ¿Cómo es? Siempre igual. No sé qué es más tentador, James, ¿tú o la tarta? ¿Tendré que traer un poco más? Por favor. Bebiendo, señor Nicol. Culpable, señorita Melanie. ¿Me echas de menos? No más de lo que tú a mí. Entonces lo habrás pasado mal. No he pensado en otra cosa el tiempo que estuve en la universidad. ¿De veras? Tu madre dice que solo pensabas en el hockey, en eso y en beber cerveza. En eso me has pillado. Sí, te he calado. ¿Pero por qué? Esperaba que pudiéramos tomar juntos un licor. Qué lástima que no podáis quedaros. Sería agradable, pero los banqueros estamos muy atareados. ¿Dónde está tu hija, querida? Estaba charlando con James en el salón. Ah, allí está. Señor Grant, ¿ya se van? Sí, me temo que sí. James, ve a decirle a tu padre que los Grant se van. ¡James! Sí, vamos con retraso, señor. Solo podremos recuperarlo cuando mejore el mal tiempo. El mal tiempo no nos afecta en nada. Con lo único que recuperaremos el retraso es trayendo aquí a esos chinos. ¿Dónde diablos están? Al parecer... Hemos telegrafiado a Hong Kong innumerables veces. No sé lo que está pasando. Pues yo no sé para qué pago a ese maldito agente en Hong Kong. Me encantaría colgar a ese sinvergüenza. Esa es una buena idea. Pero no ayudará a nuestra actual situación financiera. ¿Qué quieres, James? Los Grant se van. Edgar, dile a George que bajo enseguida. ¿Qué tal la vida en la obra? Más aburrida sin ti, James. Tú no, James. Quédate. Toma. Obsequio de la casa. Gracias, señor. Y ahora fuera. Mírate. Ponte derecho, James. ¿Qué estás haciendo abajo? ¿Ponerte en evidencia? No, en absoluto.
Podría sorprenderte si me dieras una oportunidad. ¿Con qué me sorprenderías tú? Adelante, James. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Necesito un hombre que vaya a China y traiga a esos malditos 2000 chinos antes del año nuevo chino. Iba a enviar a Edgar, pero no puedo prescindir de él. Pero de ti sí. Envíame a Tombuctú, está más lejos. ¿Qué sé yo de China? Nada. Entonces aprende algo. ¿Quieres una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz? Aquí la tienes. ¿Cuándo es el año nuevo chino? Dentro de 5 semanas. ¿Cuánto dura el viaje? 4 semanas. Lo que te da exactamente una semana para cargar. Si no puedes hacer el trabajo, le diré a Edgar que reclute hombres de por aquí. Ahora ve a hacer el equipaje. Mete esto también. Y James, encuentra a Lionel Relic. Dirección de aquí. ¿Dónde está? Yo no sé leer esto. Yo estoy buscando esta oficina. ¡Los mejores! ¡Los mejores petardos de la ciudad! ¡Traen buena suerte para el año nuevo! ¡Para vuestras familias! ¡Los mejores! ¡Los mejores petardos de la ciudad! Mensajes de la suerte. No. Esta dirección. ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? No lo sé. Que tengas un fantástico día. Feliz año nuevo. No te vayas, eso me traerá mala suerte. No te vayas. Se necesitan hombres para construir el ferrocarril. Gana un dólar cada día. Pequeño tigre. He vuelto. Inútil. Recógelo. Recógelo. Pequeño tigre. No uses la mano o se te oxidará el cerebro. Ven. ¿Puedes partir otra con un petardo? Sí, puedo.
Mira eso. Dime dónde está la nuez. Tienes que explotar la cáscara. Pero sin destruir la nuez. La nuez partida debe quedar en la mesa. Imposible. No se trata solo de la cantidad de pólvora, sino de dónde colocas la carga. Inténtalo. ¿Qué? Limpio y sin tacha. ¿Eh? Pequeño tigre, toma un sobre de la suerte para el año nuevo. Gracias. Tu suerte está a punto de cambiar. Señor. Lo siento, jefe. El señor Relic no está. Está enfermo. Llevo aquí 3 días y él aún no ha venido a la oficina. Debe de estar muy enfermo. Quizá pueda ir usted a verle. Soy yo, pequeño tigre. Dios santo, todavía vivo. Todavía vivo. ¿Shuni? Alguien pone notas en su puerta. Shindai. Salibu. Faena. Señor, prometió no hablar chino. Tú ya hablas muy bien mi idioma. Pues yo quiero que sea más bueno. No más bueno, mejor. Quiero que sea mejor. Mejor. Quiero que sea mejor. Quiero que sea mejor. Quiero que sea mejor. 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 Eso es bien dicho, muchacho. Es de su oficina, señor. Estoy al tanto de ellos. Tú no necesitas hablar mejor mi idioma si tu único plan es desperdiciarlo en Montaña de Oro. Tal vez allí encuentre a mi padre. Oh, cielos. ¿Cuánto puedo comprar con $1? ¿$1? 6 botellas de vino. Buen vino. 2 camisas. ¡Fantástico! Voy a ganar dinero para comprar 2 camisas cada día en Montaña de Oro. Oh, cielos, cielos. Lee lo que dice. Tu suerte está a punto de cambiar. La suerte puede cambiar en 2 direcciones. ¿Es que quieres acabar como tu padre? Señor, es malo hablar de muertos en Año Nuevo. Además, yo soy listo.
Ganaré una fortuna. Tú y todos los demás, muchacho. Si no quieres recuperar el buen juicio, ¿por qué debería importarme? Tengo que salir. Te pagaré por las camisas la próxima vez. ¡No! Esta es la próxima vez. Te prometo que iré al banco. Necesito una camisa. Entonces, me das clase. Si no hay clase, no hay ropa, señor. Ah, por el amor de Dios. Está bien. Oh, cielos. ¡Señor Relic! ¡Señor Relic! ¡Espere! 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 ¡Señor Relic! ¡Señor Relic, está ahí! ¡Soy James Nicol! Señor Relic, está enfermo. ¿Demasiado enfermo para recoger su último pago? ¿Pago? El señor Relic, muy, muy enfermo. ¿Está muerto? Porque si no lo está, mi padre quiere saber por qué no ha metido a esos 2000 malditos chinos en un barco para Victoria. Hola, señor James Nicol. ¿Qué? ¿Necesito obreros? Yo trabajaré para usted, señor James. Mi nombre es Xiao Hu. Significa pequeño tigre. Necesitamos hombres, no muchachos. Tengo 19 años. Y leo. Y escribo. Sí, y mientes. Tienes 15 como mucho. Yo no miento. Pero eres un crío. Señor Nicol. Lionel Relic, señor. Le ruego que acepte mis disculpas por mi reciente indisposición. Una enfermedad recurrente muy común en los trópicos. Sí, puedo olerla. Veo que tiene usted un sobre para mí. Primero, mi padre quiere saber dónde están nuestros 2000 hombres. Considerando las circunstancias locales, el reclutamiento está yendo muy bien. Pensaba telegrafiárselo a su padre. Pues no le sentará bien descubrir que aún faltan 200 hombres después de todo este tiempo. ¿Es eso cierto? En ese caso, debemos redoblar nuestros esfuerzos. Mi padre diría que dos veces nada continúa siendo nada, señor Relic. ¿Sí? Por supuesto. Y ahora que está usted aquí, reuniremos esos últimos 200 en un santiamén. Pero necesitaré un estipendio mensual para cubrir gastos. ¿Qué estipendio mensual? 2 libras mensuales es lo que acordamos con... Mi padre no me dijo nada de 2 libras mensuales. Oiga, este es su pago final. Tal vez pudiera proporcionarme, digamos, un anticipo de 10 libras a cuenta del pago final. ¿Me toma por el banco? No. No pienso darle ni un centavo y no recibirá esto hasta que vea 2000 hombres rumbo a Canadá. ¿Me ha entendido? Perfectamente. Bien. A las 6 de la mañana en la oficina. Pero será malcriado. Sí. Ahora iré a Montaña de Oro. Oh, cielos, cielos, cielos. Ten cuidado con lo que deseas, muchacho. Podrías conseguirlo y fastidiarte.
los últimos 100. Confío en que le satisfagan. Llevo una semana perdiendo el tiempo y cuando solo faltan 2 días, ¿espera que acepte a estas ratas de muelle y fumadores de opio? No, veo hombres mejores en la calle. Despídalos. Perdón, ¿cómo dice? A todos, ahora. ¡Marchaos! ¡Ahora! Toi putsi tesori goru huelao. ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¿Es que no quiere llenar el barco? Claro que quiero llenarlo. Ven, busquemos obreros de verdad. Pequeño tigre, te voy a dar un consejo. No se trata solo de cuánta pólvora, sino de dónde colocas la carga. Recuérdalo. Los zapatos, ahora. ¿Por qué me voy a descalzar? Solo hágale caso y no pregunte. Oh, y un cuerno. Esta es una fábrica, no un maldito templo. Quítese las botas, por amor de Dios. Vosotros, escuchadme. ¿Os gustaría ganar dinero de verdad? Vamos, díselo tú. Sí, señor. Necesito buenos hombres para trabajar. Os pagaré $1 por cada día de trabajo. En un año ganaréis más de $300. Es hora de irse, vamos. ¿Quién es ese tipo del sombrero? Ha elegido usted una fábrica bajo la protección del jefe de Lampa local, Lei Mo. Nos iremos ahora. Si dispara esa ridícula arma de bolsillo aquí dentro, nos hará volar a todos al reino de los cielos. Tai Bu Tse. Tai She. Querido James, aquí los negocios se hacen de diferente forma. Sí, eso puedo verlo. Pero necesito 100 hombres más. ¡Señor James! ¡Espera! ¿Qué ocurre? Para construir camino de hierro se usa pólvora, ¿verdad? Explosivos, claro. Yo puedo hacer pólvora. Yo exploto realmente fantástico. Sí, seguro que explotarías. Contrátame. Seré de gran ayuda. Yo te puedo traer hombres de la fábrica. Eso es una absoluta locura. Lei Mo te abrirá en canal de arriba a abajo. Yo no tengo miedo de Lei Mo. Tráeme buenos hombres y te pagaré un chelín por cada uno. Tigre, no seas idiota. Yo traeré hombres y te enseñaré lo bien que sé hacer pólvora. Y tú me llevarás a Montaña de Oro. Tú tráeme los hombres y ya veremos.
Yo traeré hombres y te enseñaré. ¡Te enseñaré! ¡Esta noche! ¿Quieres ganar un dólar al día? Ven conmigo. ¿Queréis ganar un dólar al día? Venid conmigo. Tengo trabajo. ¿Un dólar al día? Sí. Vamos, venid conmigo. El negocio no va bien. Nada bien. Solo hemos ganado unas pocas monedas. Es mejor que ayer, que no ganamos nada. Estoy hambriento, ¿sí? Comida. ¿Queréis ganar dinero? Hay una oportunidad. Si nos vamos a Montaña de Oro, podéis ganar dinero. ¿De verdad? Sí. ¿Queréis venir? Sí, queremos, sí. En el muelle dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Encontraré. Señor Relic, señor James. Todos firmamos para ir a Montaña de Oro. Pero primero, tú mira cómo yo hago pólvora. Te enseñaré lo bueno que soy en Montaña de Oro. Coge el dinero y lárgate. Ya te he dicho que eres un crío. Maldito sea. ¡Tirad los machetes! ¡Juela, juela! ¡Pienso! ¡Ojuela! Pequeño tigre, diles que tiren los machetes. ¡Para falla! ¡Te está por ahí! ¡Yo juego para falla! ¡Mira que su mano está temblando! ¡Está no puede abrir! ¿Dónde has visto a este chico? ¿Qué nombre te llamas? ¿Quién eres tú? ¡Habla! 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 ¡Ay, ya, ¡Ay, ¡Ay, ya, ¡Ah!
Ella, ella. Nada. Ella, ella. Nada. Para ti, Juan, que voy a jugar. Señor Relic. Cállese y no se mueva. Espera. Sé el sitio más fantástico para conseguir trabajadores. Lo prometo. Ah, cielos. ¡Lo prometo! Este es el mejor sitio donde conseguir hombres. Al menos esto nos distancia de Leimo. ¿Cómo sabes que encontraremos buenos hombres río arriba? Cuando vinieron los malos tiempos, yo vine a vivir a esta aldea con mi madre. Fue hace 13 años. ¿Qué quiere decir con malos tiempos? La rebelión de los campesinos contra los manchúes. Entre la hambruna que azotó esta zona y la guerra, murieron 20 millones de personas. Mi padre trabajaba de maestro. Él ayudó a los campesinos, el luchado ejército manchú. Luchó. Oh, sí. Él luchó contra ellos. Hasta que fue a Montaña de Oro. Pero los manchúes vinieron detrás de mi madre y de mí. Señor James, déjame ir a Montaña de Oro. Por favor, te he salvado la vida. ¿Salvarme? Sí, después de que casi nos matan a los dos. Yo puedo explotar fantástico. ¿Me necesitas? No, lo que necesito es a esos últimos 100 hombres. Lo que ambos necesitáis es abandonar las calles de Hong Kong lo antes posible. Fantástico. 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 Bien dicho. Tú eres fantástico. Ya lo sé. Di ya. Di ya. Di cuay ya. Dicua ya. Yapi. 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 Shinsa. Shinsa. Dicua ya. Dicua ya. Yapi. Yapi. ¡Venid! ¡Venid todos! ¡Venid! ¡Venid todos! ¡Escuchad! $1 al día. ¡Dinero para todos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Trabajo para todos! ¡Dinero! ¡Dinero! $1 al día! ¡Trabajo y dinero! Contratamos hombres para Montaña de Oro y se paga $1 al día. ¡Trabajo en Montaña de Oro! ¡Trabajo! Aquí no tenéis nada. Aprovechad la oportunidad. En Montaña de Oro podréis vivir mejor. ¿No queréis eso? ¡$1! ¡$1! ¡$1 al día! En Montaña de Oro, ¿es verdad que hay oro en las zanjas? Me parece que no les vais a convencer. Yo os prometo, todo aquel que venga a trabajar para la compañía de ferrocarriles Nicol y encuentre oro, se lo queda. El señor James, como veis, es muy generoso. Os necesita para el ferrocarril. Y a cambio, el oro que encontréis en las zanjas, ¡os lo quedáis! ¿Podemos quedárnoslo? ¿Podemos? ¡Callad, callad! Podéis decir a toda la aldea que estamos listos para irnos. ¡Podemos ir! ¡Podemos ir! ¡Qué bien! Mire, pero no toque nunca, señor Nicol. Así evitará la congoja. Habla usted como un hombre triste y muy sabio.
muy sabio, no lo sé. Pero sé que tuve una esposa china un tiempo en Singapur. Pero su familia me despreciaba. Y la compañía para la que trabajaba se lo tomó muy mal. Deduzco que no terminó bien. Era lógico. No pude llevarla conmigo a Inglaterra y fui obligado a deshacerme de esa encantadora cosita. Ni siquiera entonces ninguna persona decente quiso hablarme, no es que me importara. Me despidieron y me expulsaron de la colonia. Pero esa es una historia para otro día. Le aconsejo que se vaya directamente a su hotel. Procure estar en la oficina mañana temprano para el gran día. Veremos cuántos aparecen de tus amigos de Guangdong. Cuando zarpe ese barco y me paguen, habré terminado con Hong Kong. ¿A dónde irás? Shanghái, Haiphong. Tan buena es una como otra. ¿Crees que él me llevará a Montaña de Oro? Todo será revelado por la mañana. Reservemos nuestros adioses para entonces. Busca una cama segura, pequeño tigre. Adiós. Año nuevo. No, por favor, necesito enviar un mensaje. Es urgente. Por favor, déjame entrar. Váyase. Le pagaré. ¿Eh? Por favor. James, 99 hombres más yo son 100. Haremos una cosa. Te pagaré por los 99. Es mucho dinero. Señor James, yo hago cualquier trabajo que me des. Yo pagaré mi pasaje. Pagaré. Tengo dinero. Ahora... Larga vida, felicidad y prosperidad. Tienes agallas, jovencito. Lo digo muy en serio. ¡Por favor! ¡Señor James! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lléveme a Montaña de Oro! Dice usted que conocía al señor Relic. ¿Cuándo le vio por última vez? La última vez que le vi con vida fue anoche. ¿Alguna información más que quiera darnos?
No sé nada más. Gracias, señor James. Puede irse. Tú eres el siguiente en la lista de Leimo. Venga, chico, tú te vienes conmigo. Aquí está todo lo que necesitas, más los nombres de los hombres que conozco en Port Moody. Quizá puedan ayudarte. Bien. He enviado telegramas a unos reclutadores en San Francisco. He recibido 4 respuestas. Contrata blancos, marrones, rojos, amarillos, me da igual. Adelante. Ed, lleva esto contigo. Puede que lo necesites. Gracias. Oh, vaya. Buenas noticias. Stop. 2000 hombres sanos y robustos dispuestos a zarpar. Stop. Feliz año nuevo. Stop. James. En fin, supongo que ya no necesitas eso. Bien. ¡Todos a bordo! ¡Vamos a zarpar! ¡Vamos a zarpar! ¡Deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, bomberos! ¡Andando, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos, arriba! ¿Estáis dormidos o qué? ¡Vamos, deprisa, vamos! ¡Venga, prisa! ¡Vamos a zarpar! ¡Arriba! ¿Son esos tus padres? ¿Saben que va a esa montaña de oro? Están muertos. Cuando me fui, mi madre no paró de llorar. Le dije que en un año o dos regresaría a comprarle una pequeña granja. Yo me buscaré una esposa. Tal vez 2. Y tendremos una docena de hijos. ¿Eso es tu sueño? 2 esposas gordas y una camada de críos. Ese es mi sueño. ¿Y el tuyo? Cuando regrese, voy a edificar una fábrica en medio de mi aldea para que todos los hombres puedan trabajar. ¿Una fábrica? Sí. Ese es mi sueño y sé que lo conseguiré. ¿De qué te ríes? De que tienes grandes sueños. Tengo uno más. Y lo lograré. ¿Sí? Cuéntamelo. Thank you.
Necesito su firma aquí. ¡James! ¡James Nicol, qué alegría verte! ¡Mel, qué sorpresa! Tenía que venir a verte, James. Oh, eres una visión celestial. Tu padre quedará gratamente impresionado cuando vea a todos estos chinos. Se enterará cuando lleve a cabo la entrega. Él está río arriba en la obra. ¡Siguiente! ¡Daos prisa! ¡Vamos, moveos! ¿Significa eso que te irás ahora? En cuanto traslade a mis chinos al barco fluvial. Prométeme que al menos te quedarás a almorzar. Lo prometo. Aquí están, desde la mismísima China. 1000 ahora y 1000 que llegarán mañana. ¡Vamos todos abajo! Bien, al menos estás de una pieza. ¿A cuántos borrachos has traído? 2000, señor. Si no los quieres, puedo devolverlos mañana. Las impertinencias son innecesarias. ¡Vamos, moved los pies! ¡Más rápido! ¡Esos pies! Tienen buen aspecto. Solo tienes que firmar la entrega. Llévalos al campamento de los chinos. Que se instalen antes de anochecer. La cena es a las 8. ¡Vamos, vamos! Oye, tú, ¿cómo te llamas? Pequeño tigre. Pero es pequeño, desde luego. Pero yo no veo ningún tigre. Si estás en este libro, se te paga. Si no estás en este libro, no se te paga. ¿De dónde eres? De Guangdong. ¿De dónde en Guangdong? De una aldea. Pingüey. Conozco ese lugar. Fue destruido. Ya no existe. De todos modos, no salió nada bueno de Pingüey. ¡Eh! ¡Chico del té! ¡Ven aquí! ¡Ya voy!
Siguiente. Siguiente. Vamos, levanta. Tú, chico del té. Es tu turno, ven. Es tu turno para cortarte la coleta. ¡Ven! Con estos nuevos obreros es normal que haya algunas bajas esta semana. Sí. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga para alguien. Pero no dejes de apuntar todos sus nombres. Conozco mi papel. Disculpad. ¿Conocéis a un hombre llamado Lee Hongman? Es de Guangdong. Es suficiente. Diablos. Tiene una profundidad de 12 a 15 metros. Debemos traer más médicos. Los chinos cuidan ellos mismos de los suyos. Saquemos primero los cadáveres. Tal vez un dinamitero pueda meterse y colocar cargas en este desastre. ¿Quieren un hombre que coloque cargas dentro, donde el derrumbe? ¿Qué quieren hacer eso? Es peligroso. Pagan $5. Se te puede caer la montaña encima. No, yo no voy. Pídeselo a otro. ¿Vosotros? ¿Quién quiere el trabajo? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el trabajo? ¿Por qué no ponemos 6 o 7 cargas a la vez y lo despejamos pieza a pieza? No podemos. El terreno es demasiado inestable. Hay que colocar cargas dentro, en la cara sólida de la roca, para que la fuerza de la explosión empuje hacia esta dirección. El único agujero de entrada es minúsculo. ¿Dónde está mi voluntario? Pues diles que pagamos 5 pavos extra. Vamos. Jefe, yo lo haré. Tú no te metas. Trabajé en la fábrica de fuegos artificiales. Puedo hacer pólvora. No es una exhibición de fuegos artificiales. Puedo hacerlo. No quiero enviar tus huesos a casa con tus padres. No tengo padres. Déjame hacerlo. Tigre. Oye, conozco a este chico. Es que te has vuelto loco, Tigre. No, loco no. Señor James, gano 5 pavos. Está bien, ya que estás tan animado, pero procurad que vuelva de una pieza. Hagámoslo y volvamos al trabajo. Gracias.
Oye, los necesitas. Gracias. Y no des patadas a nada que esté suelto, ¿entendido? Entendido. Cuidado. No te preocupes, lo tendré. Pequeño tigre, te daré un consejo. No se trata solo de la cantidad de pólvora, sino de dónde colocas la carga. No lo olvides. ¿Y cuánto se tarda en colocar las cargas? Buen trabajo, muchacho. Lo haré yo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A cubrirse! ¡Fuego! Se ha apagado. Me parece que tendrás que volver a entrar. No, no, Edgar, vamos a esperar. ¿Esperar hasta cuándo? ¿A la hora de cenar? Le daremos otros 5 pavos. Ten cuidado. Tranquilo.
tiene agallas. Sí. ¿Tú vienes siempre aquí? Siempre que tengo ocasión. Está fría. Ah, no está tan mal una vez que te metes. ¿Es muy profundo? No lo sé. Tal vez unos 3 o 4 metros. El último en meterse es un idiota. ¡Woo! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Woo! ¿Por qué no me dijiste que no sabías nadar? Yo nado fantástico. Nadas como una piedra. Chico, deberías haber visto cómo se quedó mi viejo al ver ese túnel limpio. Y lo conseguiste tú, Tigre. En 5 minutos nos ahorraste 3 días de trabajo. Te aseguro que, si no estuviéramos aquí arriba, te llevaría a Yale y te presentaría a las chicas que quisieras. Allí conocí a la más dulce de las gatitas. ¿Dulce qué? Gatita. Ya sabes, una cuchicuchi. Me volvió loco. Ah, sí. Una cuchicuchi. Sí, y era bastante juguetona. ¿Por qué no te quitas esa ropa? Ah, ya entiendo. Te pone nervioso enseñar el culo, ¿a que sí? ¿Enseñar el culo? Oh, ¡no! En China no se enseña el culo nunca. En China las cosas son diferentes. Dímelo a mí. Te he hecho una carrera. ¡Vamos!
No, no, cerveza. Sí, señor. No, vamos. ¿Deberías estar más contento después de lo de hoy? No tienes ni la más remota idea. ¿Qué? Me tienen cogido por el cuello, James. Esos bancos me tienen cogido por el maldito cuello. Tenemos un embargo sobre las casas y también sobre mis bienes personales. Y si no logramos horadar esta montaña y colocar vías hasta Scusi Creek en 60 días, se lo quedan todo. Ah, Edgar. Lo siento, ¿interrumpo algo? No, 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 no. Pasa. ¿Qué tienes ahí? Bueno, quizá no parezca mucho, pero es como un regalo de cumpleaños. ¿Me permite? James, despeja la mesa. Bien. Mire este mapa topográfico. ¿Ve esto? Es el túnel que hemos despejado hoy. Verá, nosotros proyectábamos construir a lo largo de esta curva, pero con todos los chinos lo que podríamos hacer es dinamitar para hacer un corte a través de la cara de esta roca y acabar en el mismo punto. Son más de 60 metros de roca pura. Pero es 3 kilómetros más corto y evitamos el trabajo pesado alrededor de esta curva. Tal vez, pero necesitamos muchos dinamiteros para perforar por ahí. De eso se trata. Entrenaremos chinos. Tardarían semanas. Sí, pero le ahorrarán un par de meses. Oiga, deme 3 días y los tendré listos y trabajando. Son campesinos. No están acostumbrados a manejar dinamita. ¿Y si se vuelan los brazos y las piernas, entonces qué vas a hacer? Entonces entrenaremos a más. Donde hay dinamita siempre hay bajas, Jimmy. Es la construcción de un ferrocarril. Suerte está a punto de cambiar. La suerte puede cambiar en 2 direcciones. ¿Quieres acabar igual que tu padre? Esconde esto. No lo enseñes por ahí. Ten respeto por ti mismo. No sigas al hijo del jefe como si fuera su perrito faldero. Te harán trabajar hasta la muerte. Y además, escupirán en tu tumba. Su amistad no significa nada. Recuerda. Solo los chinos cuidan de los chinos. Wama, toma.
Estás con los dinamiteros. Y yo aún sigo con el té. Me presenté voluntario. Así gano un dólar extra al día. Así volveré antes a casa. ¿Un dólar más al día? ¿Es que no lo sabías? Toma. Bien. Prepáralas. El día es caluroso y seco. Las mechas son cortas. ¿No son bastante largas? Disculpe, señor. Estas mechas son muy cortas. ¿Quién ha montado estas? Yo. Es la longitud reglamentaria. Pero el día es caluroso y seco. No son buenas cuando el tiempo es tan seco. Están bien. A trabajar. Vuelve al trabajo. Vamos. Oye, no te metas en líos. Estás loco. Pásame el cuenco. Pásamelo. Oye. Señor. Quiero trabajar con los dinamiteros. Primero aprende a servir el té y luego aprende otras cosas. Pequeño tigre. ¡Ya está bien! ¡Todo el mundo a su tienda! ¡Vamos! ¡Todos a dormir! ¡Vamos! Dices que necesitamos un nuevo estudio topográfico de esa zona. Debemos estar seguros de que mantenemos una pendiente aceptable. Por eso necesitaré ese estudio pasado mañana. De acuerdo, me llevaré un teodolito. Estupendo. Cualquier ayuda nos viene bien. Sabía que te encontraría aquí. Mira esas estrellas. Creo que en China tenéis las mismas estrellas. Las mismas. ¿Ves aquella? Brillante, brillante, la más brillante. Ella es la tejedora. Y él es el vaquero. El vaquero, ¿eh? Es un cuento chino.
una tejedora del mundo de los espíritus se da un baño en el río. Y un vaquero de este mundo le roba su vestido. Porque la ve desnuda. Ella debe ser su esposa. Y se enamoran. Mi madre me lo contó a mí. Muchas noches, ella miraba el cielo, rezando para que mi padre regresara de Montaña de Oro. ¿Qué fue de él? Fue hace mucho tiempo. Primero llegaban cartas, luego se acabaron. Lo que pasó, no lo sé. Lo siento. Yo en realidad nunca conocí a mi padre. Ya, bueno, conozco esa sensación. Tuviste mucho valor viniendo aquí. Te respeto mucho por eso. Yo tengo respeto por ti también. ¿Quién es ese chico que vino con el hijo del jefe? El repartidor de té. Pues se pasa de listo. Estoy cansando de esperar. Repartamos el dinero. Dame mi parte. Ah, vaya, por fin. Buenas noches, caballeros. No sé. Desde que regresé de China, pequeño tigre, las cosas me parecen diferentes. No tenía por costumbre tomarme las cosas en serio, pero... mira lo que hacemos. Estamos llevando el ferrocarril a la naturaleza. Quiero decir que tú y yo estamos cambiando el mundo. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¿Entiendes lo que digo? Escucha, muchacho, cuando quieras que cierre mi bocaza, dímelo sin rodeos. Señor James. Yo pienso en ti todo el tiempo. Tengo que decirte una cosa. Soy una chica. ¿Qué? Yo soy una chica.